Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir como cada semana nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana nos encontramos visitando la localidad de Mauricio Mayer, provincia de La Pampa. Esta localidad está cumpliendo sus primeros 100 años de vida. Nosotros queremos compartir con ustedes este centenario tan importante con toda la localidad. Municipalidad de Villa Mirasol, acompañando a la localidad de Mauricio Mayer en su centenario. Les desea feliz 100 años. Municipalidad de Villa Mirasol, gestión Emilio Soncini, Villa Mirasol, La Pampa. Ministro Coordinador de Gabinete, señores ministros que nos acompañan hoy, señores diputados, diputado nacional, señor Secretario de Asuntos Municipales, intendentes, concejales, demás autoridades, público en general. Hoy es un día muy especial e histórico para todos nosotros. Especial porque los recuerdos de nuestra familia y amigos ya de temprano nos han emocionado y seguramente alguna lágrima se nos ha derramado. Y digo histórico porque Mauricio Mayer cumple años, estos 100 años de vida. Resumen una gran parte de la historia grande de nuestra patria, esa patria que solo los grandes pudieron imaginar. Fue durante el año 1914 que la extensión de las vías del ferrocarril hacia estas tierras dio origen a varios pueblos. Y fue en homenaje de don Mauricio Mayer, un militar húngaro encargado por el gobierno nacional para reorganizar el ferrocarril oeste, que este pueblo tuvo su nacimiento en campo de la familia Drisdale, y poco a poco, cada una, con cada corriente inmigratoria, se fue poblando de colonos que trabajaron la tierra con sacrificio y lucha, muchas veces ante la adversidad. Llegaron inmigrantes alemanes, italianos, españoles, rusos, sirios, libaneses, quizás con la esperanza de un futuro de criar a sus hijos lejos de la miseria y la guerra que en el viejo continente les ofrecía. Hubo comerciantes,
dueños de fondas, médicos, pero la mayoría trabajaban la tierra. Tuvieron épocas buenas y muchas malas, de sequía en las que el caballo y el arado se perdían en las polvaredas. Las mujeres hacían desde el pan casero hasta la ropa cosían y bordaban en la penumbra de los candiles, que no eran luces como ahora. Todo fue austeridad y sacrificio, pero la tierra fue el premio al trabajo de los colonos, fue la recompensa a su esfuerzo, a sus penurias y dolores. Y la tierra es el hogar y el pan es la tranquilidad para el futuro y el bienestar del hijo. Así se inscribió en la página de la historia de la patria, uno de los mejores capítulos, el de su progreso. Y sobre esta base nació la generación de nuestros bisabuelos y abuelos, la generación que fundó nuestro querido pueblo, que con perseverancia hicieron de este un lugar próspero y pujante. Hoy, al arribar a los 100 años de vida de Mauricio Macher, destaco la importancia de la presencia en este acto de toda la comunidad, que nuestras instituciones, nuestros vecinos, nuestras escuelas estén aquí. Es el verdadero sentido de orgullo que tiene esta fiesta. Pero permítanme decirles que aún somos un pueblo joven y por eso tenemos todas las ganas, las intenciones y el valor para seguir creciendo. Somos un pueblo con identidad propia, somos motivo de orgullo. Tenemos un gran presente y un mejor futuro por delante y debemos trabajar unidos para continuar en este crecimiento. Deseo agradecer al señor gobernador por el obsequio que le ha hecho a este pueblo, un hermoso salón de usos múltiples. Por último, quiero transmitir el deseo de que todos ustedes, queridos vecinos, se sientan felices en este aniversario. Agradecerles su presencia y acompañamiento a que sigan disfrutando esta fiesta, que es de todos. Felices 100 años Mauricio Macher y feliz el bisnieto que nos vino a visitar hoy. Muchísimas gracias, don Carlos Macher, que está hoy con nosotros acá presente. Muchas gracias a todos. Cabaña Don Jacobo, 10 años consecutivos, 2004-2013, primer puesto Circuito Angus de La Pampa en puros controlados, de José Omar y César Santiago Gareis. Mauricio Macher, La Pampa. Innovación, desarrollo tecnológico, decoración. Desde Winifred al país, rústicas, pisos y revestimientos. Fabricamos todo tipo de losetas, revestimiento y zócalos. Alta calidad, resistencia, fácil colocación y bajo costo. Rústicas, Alsina 280, Winifreda La Pampa. Seguimos con nuestro espacio País Productivo en este programa especial del centenario de la localidad de Mauricio Macher, provincia de La Pampa. Nosotros continuamos con los festejos. Municipalidad de Colonia Barón, rumbo a su centenario. Gestión Mónica Stadler. Acompaña a toda la comunidad de Mauricio Macher en su centenario y les desea éxitos y felicidades. Colonia Barón, La Pampa. Señor Intendente Municipal, amigo Celestino Folmer, señores compañeros del Gabinete Provincial, Legislador Nacional, diputados provinciales, concejales, juez de paz, autoridades municipales, policiales, eclesiásticas, civiles, educativas, fuerzas vivas de Mauricio Macher, alumnos, niños, vecinos de Mauricio Macher y de distintos puntos de la provincia y de fuera de la provincia que hoy nos están acompañando en este momento tan especial. Como decía Celestino, hoy venimos en este día tan importante para ustedes, para acompañarlos y para traerles el saludo de nuestro gobernador, que no pudo estar presente, pero que nos encargó que les deseáramos un muy feliz cumpleaños. Llegar a 100 años en la vida de un pueblo es un hecho muy significativo, es un hito histórico y hoy ustedes lo están viviendo. Como decía Celestino, Mauricio Macher surgió por la iniciativa del ingeniero que lleva el nombre del pueblo, de origen húngaro, que tuvo a su cargo la construcción del ferrocarril
con el tema de la reanudación de las vías férreas desde Quemú hacia aquí, y justamente como tantos otros pueblos de La Pampa, surge a partir del ferrocarril. Y como tantos otros pueblos de La Pampa, son los pioneros que vienen a trabajar la tierra, los que forjan y desarrollan este pueblo. Esos pioneros que vinieron en condiciones muy adversas, totalmente adversas en relación a lo que tenemos, a lo que vivimos hoy en día, pero que supieron salir adelante y que junto con las personas que estaban aquí dieron origen a este Mauricio Mayer, que se caracteriza por la riqueza de su tierra y por la calidez de su gente. Como decía Celestino, hoy es un día de recuerdos, de compartir vivencias, remembranzas, de juntarse con el compañero de la escuela, con el amigo, con la maestra que tuvo la gente de aquí en su infancia, con el vecino y con un compartir, juntarse aquellos que están habitando actualmente el pueblo con otros que por razones de circunstancias de la vida habitaron aquí en su momento pero luego tuvieron que emigrar y que hoy vienen para compartir esta fecha tan importante. En relación al presente que hacía referencia el intendente, decirle que estamos trabajando codo a codo desde el gobierno provincial junto con el municipio para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Mauricio Mayer. Y mencionar dos hechos solamente. Uno es que en el día de ayer se abrió la licitación para la construcción de una subcomisaría aquí en Mauricio Mayer. Y el otro hecho que creo que es muy importante y lo mencionó también el Tino, es que cuando se juntó con el gobernador para hablar del centenario, él le pidió, porque quería, que tenía un sueño, como tienen todos los intendentes, un sueño. Su sueño era que Mauricio Mayer contara con un salón de usos múltiples. El gobernador estuvo de acuerdo con esto e indicó que rápidamente se iniciaran las actuaciones, y es por eso que hoy en día está en ejecución ese Zoom, donde ustedes pueden llevar adelante. Hoy en día está en ejecución ese Zoom, donde ustedes van a llevar adelante actividades educativas, recreativas, culturales, sociales, deportivas, y que seguramente también va a mejorar la calidad de vida, y el año que viene vamos a venir a inaugurarlo. Decirles que desde el gobierno provincial vamos a seguir acompañando como hasta ahora para que Mauricio Mayer sea cada día un pueblo más grande. Decirles que hay que darle un reconocimiento muy especial a toda la gente que trabajó para hacer esta fiesta, a la comisión de festejos y a todos aquellos, el intendente, su equipo de trabajo y todos los que pusieron un granito de arena para que la fiesta salga de la mejor manera posible. Es bueno recordar el pasado, es bueno vivir el presente y también pensar en el futuro. Hoy veo que Mauricio Mayer vibra. Hoy veo que Mauricio Mayer está latiendo, late con el ritmo de los corazones de cada uno de ustedes. Y hoy Mauricio Mayer se emociona. Esa emoción se ve en los ojos enrojecidos del amigo Tino, en los ojos de cada uno de ustedes que quieren y mucho a este pueblo. Decirles gracias por permitirnos que también nosotros nos emocionemos junto a ustedes. Y decirles que tenemos que honrar el pasado, disfrutar y vivir el presente y afrontar el desafío y el compromiso para que todos, juntos, podamos trabajar por el futuro de Mayer y de toda la provincia de La Pampa. Muchas gracias y muy feliz centenario. Cabaña El Paisano de Juan Carlos y Juan Manuel Gareis. Pasión por el Angus. Venta permanente de reproductores Angus, puro pedigrí y puro controlado. Ruta 10, kilómetro 63, Mauricio Mayer, La Pampa. Metalúrgica Gringo de Ricardo Pedrino, fábrica de implementos agrícolas en general. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Las últimas novedades, sombras móviles para ganados, comederos móviles y galpones móviles para almacenamiento de granos. Trabajamos en todo el país con transporte propio. Avenida Ostendor, 1341, Serrano, Córdoba. El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad.
Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo, de este programa especial de la localidad de Mauricio Mayer en estos primeros 100 años de vida. Nosotros en esta oportunidad pudimos dialogar con el intendente, el señor Celestino Folmer. Nosotros queremos compartir con ustedes esta fiesta tan importante. Nos encontramos con el intendente de la localidad de Mauricio Mayer, el señor Celestino Folmer. Intendente, bueno, hoy es un día realmente muy especial para la localidad. Especial y de mucha emoción. Así que, bueno, espero que lo disfruten todos, que lo hayan disfrutado. Esto se hizo con un conjunto de gente, con una comisión, con el Consejo Liberante, con toda la gente que trabaja en la municipalidad, los que trabajan en el pueblo, así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Todo lo que uno puede decir es poco. Bueno, así realmente que en este estoy centenario muy contento por lo que nos tocó también el día, así que fue un pedido especial al Papa que le hicimos y lo concedió, así que, bueno, no broma, pero bueno, y pero por supuesto sí, que 100 años no se cumplen todos los días, así que realmente que le haya tocado a usted, cierto, con todo el esfuerzo que realiza para esta localidad, felicitaciones. Sí, 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 en realidad estoy muy contento porque esto dio su fruto, más de 1000 personas, ustedes vieron lo que había hoy acá, así que estoy muy emocionado, muy contento. Bueno, y todo el pueblo se volcó a esta fiesta y todo el pueblo colaboró. Sí, todo, y esto solo no se puede hacer. Nada se puede hacer solo, tiene que haber colaboración de todos. Entonces eso es cuando uno la pasa mejor, o sea, disfruta más, porque todo el mundo colabora, todo el mundo ayuda, y nos podremos equivocar seguramente en algo, pero bueno, es normal de cualquier ser humano equivocarse. Yo siempre, en mi discurso digo siempre, se equivoca más el que no hace nada. Nosotros estamos acá al frente, la gente nos puso y me tocó a mí, porque la gente quiso que me toque, estar en este centenario, ser el responsable de esto. Pero fue con todo un grupo de gente. Bueno, y por supuesto hoy también descubrimos que el intendente es un gran bailarín. Bueno, lo venimos practicando hace más de un año, yo vengo insistiendo en el pericón, yo digo, tenemos que bailar el pericón, no podemos pasar este centenario sin bailar el pericón, así que bueno, gracias a Dios lo pudimos bailar y salió todo bastante bien. Y tuvo un regalo muy importante del gobernador. Sí, que es el Salón de Usos Múltiples, que me lo regaló el año pasado, lo estamos construyendo, lo están construyendo, así que eso para el año que viene seguramente, o para fin de año, estaremos inaugurándolo también. Y también tuvimos una grata visita, que es Carlos Mayer, un bisnieto del fundador, así que está acá con nosotros. La verdad estoy muy contento porque no pensé que iba a haber algún descendiente de este pueblo, por lo menos es la sangre que está acá, de los que fundaron este pueblo. Bueno, y por supuesto el pueblo está hermoso, realmente pintaron todo. Realmente cuando una localidad cumple 100 años y la gente hace el aporte que hace, es muy importante. Sí, si vos vieras en la escuela la foto, las cosas que hay, es imponente lo que han trabajado esa gente, las maestras, la gente que ya no es maestra, que están jubiladas, han trabajado denodadamente, todas las comisiones, y ahí mostraron todo en la escuela. Lástima que por ahí la gente no va a verlo, muchos irán, pero otros no. Pero ojalá vaya mucha gente a verlo. Bueno, y por supuesto ahora está la cena, pero el desfile fue increíble. Sí, yo me lo perdí casi todo, porque me bajé y me fui a cambiar para bailar. Yo soy medio arrebatado para eso, me gusta estar enseguida, listo, y fui el primero que estaba listo, así que me cambié y me vine por ahí de vuelta, pero me perdí bastante el desfile. Bueno, y tuvo muchas visitas de intendentes vecinos, bueno, colegas. Sí, ministros también, diputado nacional, bueno, creo que bastante, bastante bien, creo que estoy contento, estoy conforme, y bueno, creo que estaban invitados todos, los que no vinieron se los perdieron, y así que, bueno, esto es así, esto no se vuelve a repetir dos veces. 100 años se cumple una vez. Exacto, esto fue un centenario muy esperado. Sí, sí, sí. Intendentes que no son de mi partido político también están. Así que eso me parece que eso es hacer patria. Eso es estar con la gente, eso es vivir para la gente. Esos intendentes que no miran la política, que vienen porque uno se ha hecho amigo de ellos, conocido, y hoy están acá. Así que yo, y de unos cuantos kilómetros, hay algunos que están a más de 200 kilómetros y están acá. Así que estoy muy contento. Intendente, le vamos a dejar un saludo especial a todos los pobladores de aquí de Mauricio Mayer. Bueno, el saludo mío es que sigan trabajando, que sigamos juntos, que sigamos luchando por este pueblo para que se haga grande. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Agradecerles a todos, desde el más chico al más grande. Y si algo nos salió mal, no ha sido por voluntad nuestra, ha sido porque uno se equivoca por hacer. Así que muchísimas gracias a todos y
que sigan disfrutando de esta fiesta, que sigan disfrutando allá en la carpa, en la cena, que creo que también va a ser buena, así que casi seguro, lo doy por descartado que va a salir muy bien. Así que muchas gracias a ustedes que están acá, que muestran esto al país y al mundo. Así que muchísimas gracias. Intendente, felicitaciones y muy feliz aniversario. Bueno, felices 100 años Mauricio Mayer, que esto se cumple una sola vez en la vida y nosotros no lo vamos a festejar dos veces, así que seguramente que no. Festejaremos algún año más, pero muchos más no, por la edad que tenemos y por lo que es la vida. Así que muchas gracias a todos. El IPAB presenta su nueva página web para que tus trámites sean más rápidos y sencillos, mucho más fácil. Lo que necesitas saber a un clic de distancia. Entra al sitio ipab.lapampa.gov.ar y consulta los datos que tenés que conocer para acceder al sistema de viviendas. Podés averiguar sobre inscripciones, requisitos, créditos, solicitaciones. Instituto Provincial Autárquico de Vivienda. Te dejamos todo a un clic de distancia. Gobierno de La Pampa. Oscar Mario Jorge. Más gestión. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo, este programa especial de la localidad de Mauricio Mayer, festejando sus primeros 100 años de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Tenemos un agradecimiento especial al intendente de esta localidad, al señor Celestino Folmer. Muchísimas gracias por la atención que tiene. Ustedes recuerden que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.